Buena, mi gente, le habla su amigo y hermano Martín Peralta, siempre sumando un amigo más. En este momento nos encontramos en la cuarentena de República Dominicana, junto a Rolo y a Steven, lo cual nos hemos unido como siempre. Steven y yo somos como padre e hijo. En este caso, pues, adopté a Rolo también, igual que a Steven, para empezar un nuevo proyecto, donde en mi finca se va a desarrollar la crianza de Rolo, que tenía junto con Steven, para ellos seguir en el comercio y en las peleas y en el deporte de los gallos. Así es que tenemos a Rolo acá, dándole la bienvenida, recogiendo los gallos y la gallina de la cuarentena de Santo Domingo. Bienvenido, Rolo, a Santo Domingo. Se le da siempre las gracias aquí por la bienvenida y gracias a Martín por la oportunidad que me está dando de tener mi gallito en su finca y seguir desarrollando el proyecto y seguir llevando los gallos hacia el mundo entero. Por acá tenemos a Steven, el caballo de Troya. El hombre hoy en día está en los caminos del Señor, pero realmente es un amigo, es un hijo y es una persona seria 1000 por 1000, el cual yo admiro y siempre he apreciado. Amén, amén, amén. Estamos aquí, ¿verdad? Hemos venido a completar lo que ya habíamos comenzado. Esto era algo previo, ya que estaba ya para este, desde antes de que, en el día de hoy, ¿verdad? Pero pues se tuvo que dar en el día de hoy la fecha, por lo que salieron los animales. Yo había hablado con Martín y con Rolo. Para eso hemos venido, pues, para, como decir, instalarlo aquí, dejarlo como hijo adoptivo aquí con Martín. En las mejores manos. Y yo, pues, seguir como tal mi camino, pero pues, de ahora en adelante, ellos van a seguir ahí en su negocio, en lo que siempre, por muchos años, pues, yo tuve, pero ya no voy a estar en los gallos, ya nada que tenga que ver. Ellos van a seguir, yo voy a seguir en los caminos del Señor, ¿verdad? Como bien lo dijo el hombre, Martín. Y ellos van a seguir en su asociación, solamente, como te digo, hemos venido aquí para dar el último paso, instalarlo aquí y que ellos puedan seguir desarrollando su planes y sus metas que tienen ya. Bien, vamos a hacerle una vista previa de los animales en sus respectivos cubículos. Aquí pueden ver, son 27 animales, cada uno en su cajita. Como vemos hacia acá, la misma manera. Esto realmente es una realidad. Bien, mis hermanos, miren, una vez, hace 46 años, yo llegué a Puerto Rico prácticamente en pañales. Y Puerto Rico me adoptó, me cogió entre sus brazos, a mí, a mi familia, y realmente nos dieron y nos ayudaron en todo. Hoy nos toca a nosotros. Hoy me toca a mí adoptar a Rolo, a los tales de Steven, solamente dando un poquito de lo mucho que Puerto Rico nos ha dado a nosotros. Mi familia y yo estamos agradecidos por Puerto Rico toda la vida y seguiremos agradecidos por Puerto Rico. Y estas son las cositas que suceden que hacen sentir a uno bien cuando uno puede dar de lo que a uno le dieron. Así que Puerto Rico, gracias. Rolo, gracias por estar aquí. No, será un hijo para mí y mi finca es tu finca y es la finca de Steven y estamos al servicio de Puerto Rico y al servicio de ustedes. Para mí es un honor estar al lado del maestro Martín Peralta. Para mí es un ejemplo, para mí es una persona a la cual respeto y admiro mucho y le doy las gracias. Siempre lo digo, muy contento y muy orgulloso de que me haya acogido. Gracias, Rolo. Bienvenido. Gracias, siempre amigo, sumando un amigo más. Juntos y unidos jamás seremos vencidos. Para adelante.